Estamos con dos alumnas del Instituto Agropecuario. Les vamos a consultar sus nombres. Su nombre, por favor. Lourdes. ¿El suyo? Camila. Bien, cuéntenos un poquito de esta muestra. ¿Qué es lo que ustedes hacen aquí y qué es lo que va a encontrar la gente cuando venga? Nosotros mostramos, en lengua hicimos unos audiolibros, en matemática mostramos juegos, en naturales mostramos unas maquetas de células, folletos que repartimos, y en sociales hicimos carteles y tenemos hicimos unos folletos también y los repartieron. ¿Mucho trabajo durante todo el año para esta muestra? Más o menos, no tanto. No tanto. ¿A vos te gusta esto? Sí. ¿Y la familia que está mirando la tele en estos momentos, qué otras cosas puede encontrar en esta muestra? En matemática hicimos tipo un juego que es zapitos, que ponele van y te tenés que pasar a los verdes para un lado y a los rosas para el otro y te ganás unos señaladores. Bueno, ¿quieres mandarle algún saludo a alguien que esté mirando en este momento la tele? A mi papá, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, mi tía, mi tío. A toda mi familia. Mi mamá, papá, hermano. Muchas gracias, chicas, muy amables. Bien, Cristian, seguimos aquí en la muestra del IAM. Estamos con dos alumnas acá que nos van a explicar, se tapan un poco, pero nos van a explicar de qué se trata este stand. Buenas tardes, ¿tu nombre? Jazmín. Sofía. Bien, cuéntenos en qué están específicamente, en qué han trabajado ustedes durante el año. Estuvimos trabajando sobre la educación vial. Que hay algunas señales que se llaman informativas. Preventivas y reglamentarias que nos pueden servir para muchas cosas, porque puede haber accidentes, muchas cosas que nos pueden hacer daño. ¿Esto vos considerás que es importante que todo el mundo aprenda cómo debe manejar en la calle? Y sí, para que no ocurran accidentes y problemas. ¿Quieren mandarle algún saludo a alguien que esté mirando en casa la tele? No. A mi mamá. Yo a mi abuela que debe estar mirando. ¿Usted quiere opinar algo, caballero? ¿De qué? ¿Qué quiere opinar al respecto de esta materia? Bien, estamos aquí ahora con un caballero quien valientemente puso la cara por todos los compañeros y dijo, yo voy a hablar. Su nombre, por favor. Ícaro. Bien, cuéntenos de qué se trata este stand. Es un autolibro que trabajamos con La Noche del Meteorito. Hicimos fichas de recorrido lector y con las fichas de recorrido lector hicimos el autolibro que está en la compu. Ah, pero muy tecnológica la cosa. ¿Vos te gusta la tecnología, la compu, todo eso? ¿Y qué más podemos encontrar? Invita a la gente que está mirando en la casa, invítalos a esta muestra. Estamos con los libros y con las fichas de recorrido lector ya hechas y todo. Que las hizo Franco Baccarini a La Noche del Meteorito. Bueno, ¿les recomendás a la familia de San Miguel del Monte que vengan a visitar esta muestra?